Para ir emprendiendo ese camino, todos tenemos que hacernos con un baúl de enseñanzas y de métodos. No hay otra forma. Las enseñanzas las hemos recibido de las más grandes mentes que suponemos ha habido en la humanidad. Buda, Jesús, Lao Tse, Pitágoras, Tilopa y otros grandes despiertos, otros grandes seres que pensamos que han ascendido a los niveles más altos de la conciencia y han conectado con una sabiduría especial. Ellos nos han aportado las enseñanzas. Todos tenemos esa herencia tan valiosa e inestimable, la herencia de las enseñanzas. No hay nada que buscar, están ahí. Nadie nos puede enseñar nada ya que ellos no nos hayan mostrado. Pero luego cada uno tiene que indagar, tiene que identificarse con unas u otras enseñanzas, tiene que probarlas, tiene que desafiarlas, tiene que impregnarse de ellas y llevarlas a la vida cotidiana para realmente, que ahí es donde nos batimos el cobre, hallar una demostración solvente de que esas enseñanzas nos ayudan y nos sirven. Por un lado las enseñanzas, pero las enseñanzas sin método corren un riesgo cierto, que se queden en teoría, que se queden en papel mojado. Y es por esto que las enseñanzas hay que materializarlas. ¿Cómo? Con la práctica, con las técnicas, con los métodos. Y todo ese conjunto de enseñanzas, de prácticas, de métodos, es lo que se ha venido transmitiendo, y transmisión es tradición, se ha venido transmitiendo a lo largo de los siglos como una sabiduría perenne, para que podamos nosotros servirnos de todo ese caudal de métodos y de instrucciones místicas en nuestro desarrollo interior. Por eso tenemos que sentirnos agradecidos de que todas esas personas a lo largo de la historia de la humanidad, en lugar de dedicarse a ellas solo egoísta o egocéntricamente, hayan empleado buena parte de su vida en procurar a los demás enseñanzas y métodos. Pues como dijo Buda, alguno sabrá que no tengan la mente tan empañada como para no poder aprovechar estas enseñanzas y estos métodos. Y desde la más remota antigüedad, estas enseñanzas y métodos se han transmitido a través del yoga, que hoy en día es tan cuestionado porque la mayoría de lo que enseñan que es yoga no es yoga. El yoga es el eje espiritual, no solo de la India, sino de Oriente. El yoga es un conjunto, pero realmente impresionante, un campo inexplorable, inexplotado, de enseñanzas y técnicas para que podamos despertar y ascender a otro nivel de consciencia. Y dentro del yoga, una de las técnicas más valiosas es la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es un método para entrenar y desarrollar la mente, para reorganizar nuestra vida psíquica, para superar los estados de oscurecimiento de la mente y promover estados de claridad y perspicacia. Y la meditación es el arte de vivir, porque no es solo sentarse en meditación, que está bien como entrenamiento, sino llevar luego la meditación a nuestra vida diaria para afrontar incluso las situaciones más difíciles como un aldabón de la consciencia para ir poco a poco despertando a esos niveles más altos de ser. Esos niveles más altos de ser se rigen por unas energías que a nosotros hoy por hoy nos pasan insospechadas y desapercibidas, aunque a veces todos tenemos un toque
de conciencia que sentimos esa vitalidad suprema, que sentimos esa especie de completud interior, que sentimos como si el color fuera más color y el sonido más sonido, porque estamos más perceptivos y más plenos. Todos nosotros estamos regidos por dos tipos de energía. En el yoga, a la energía fisiológica o psicológica le llamamos prana, la fuerza vital, la vitalidad. Pero a la energía más fina, a la energía más sutil, le llamamos kundalini, que es el germen de sabiduría y de despertar que hay en todos nosotros si nos aplicamos al mismo y si ponemos los medios para crecer y para desarrollarse. La meditación, las técnicas de control respiratorio, las posturas del yoga bien ejecutadas, los métodos de visualización, la recitación de mantras, las técnicas psicoenergéticas, la tecnología espiritual del yoga, todo ello es ese gran pozo de sabiduría o farmacia con infinidad de medicamentos para que cada uno de nosotros los pulse, los pruebe y si nos sirven, nos ayudemos de ellos para mejorar nuestra calidad de vida física, psíquica y nuestra relación con los demás. Es por esto que uno se convierte en su propio laboratorio viviente. Hay yoguis que dicen incluso que podemos llegar a conectar con la mente de nuestra célula y que desde este pequeño universo que todos somos, una réplica del universo, desde este microcosmos podemos ir consiguiendo poco a poco una apertura real al macrocosmos, a la mente única, a la mente universal. Y este es el trabajo que todos tenemos que hacer si queremos realmente darle un sentido a nuestra vida, sabiendo que aunque es muy difícil este caminar, sin embargo, contamos con esas enseñanzas fiables y con una infinidad de técnicas, de métodos, de procedimientos o, como os decía, una gran tecnología espiritual para que podamos salir de nuestra hipnosis, de nuestro letargo profundo y aspirar a una manera diferente de ser, sentir y percibir. ¿Por qué en estos últimos años ha tomado tanta fuerza la meditación? Porque la meditación quiere decir morir a nuestro ego para que pueda surgir nuestro ser. La meditación quiere decir que vamos trabajando sobre nuestra mente para ir poco a poco desarrollando lo que llamamos los factores liberatorios, que son el esfuerzo o voluntad bien encaminados, la atención consciente, el sosiego, la ecuanimidad, el contento interior, la lucidez y la compasión.